got a million, million nights just like this. Let's get down with this. Mama, please don't worry about it. Les habla Manolo Lama y con la inestimable ayuda de Paco González voy a ser quien les acompañe en EA Sport FIFA 07. Hola a todos, estoy encantado de estar aquí y esto lo llevo diciendo ya desde que tenía pelo. Señoras y señores, se nos está acabando el campeonato. Señoras y señores, se nos está acabando el torneo. Y señoras y señores, empiezan ya a decidirse, Paco, las cuestiones clave. Buen pase. Pires. Tiene que disparar. Este ha sido un gran chut. Hay compañeros que se lo recriminan, pero había que saber disparar desde ahí. Va muy bien por arriba. David López. Exquisito. Izquierdo. Saque de banda. Interceptado por la defensa. José Mari. Forlán. Dios mío de mi vida, solo meto yo. Vaya chutazo, pero lo puso todo. Riquelme. Cuanto más rápido circule la pelota, más daño hace. Se apoya otra vez. Parecen bastante seguros y confiados. ¡Qué velocidad! ¡Qué capacidad! ¡Es el Michael Schumacher del fútbol! Despeje contundente. Maldini. Senna. José Mari. Luisao. Va con efecto. ¡Qué buen cabezazo! Pires. Romeo. David López. Milo. Magistral. Qué elegancia para darle al balón de esa manera. Qué tranquilidad. No hace falta reventarlo. No me quiero ni imaginar lo que es capaz de hacer con la pierna buena. Primer gol del partido y el 1-0 sube al marcador. David López. ¡Qué gran testarazo! ¡Uy, qué remate que ha salido! Muy por encima del marco. Maldini. Senna. Baldo. El dueño del balón tiene mucho. Vaya golazo. Se las ha arreglado para marcar de manera increíble. La presión siempre es menos cuando ya te has estrenado. Sí, señor. Muy bueno. Eso es lo que yo llamo ojo clínico.
La ventaja empieza a ser clara, 2-0. Riquelme. Pires. Será libre directo. Robert Pires. Parecía un gol cantado, pero Dios mío de mi vida, se le ha ido fuera. El trencilla no para el juego. David López. ¡Baldo! El portero estaba muy bien colocado para atajar el balón. Sena. Forlán. ¡Qué patadón! Si me coge por delante, me pone en Cuenca. ¡Madre mía, menudo golazo! No pensaba en otra cosa que en llegar a la portería desde que ha tocado el balón. Eso sí que es interpretar el contragolpe de manera magistral. Uno, el empate está ahora más cerca. ¡Qué manera de ponerle la pelota! ¡Riquelme! Regalan el balón en una zona peligrosa. Hay tantos jugadores defendiendo que no tenía nada que hacer. ¡Baldo! ¡Qué bien ha jugado! ¡Romeo! Riquelme. José Mari. Cuidado que esto no es un equipo, esto es una manada. Milosevic. Juanlu. David López. El cancerbero evita el gol por los pelos. El balón puede ir dentro. Riquelme. Forlán. Despeja el balón. Repelen el ataque con un buen pelotazo. Qué bien posicionados están. Recoge el balón. Os echo. José Enrique. Riquelme. Su anticipación le permite recuperar la bola. Corrales. Cómo tocó la pelota con el flequillo. Forlán. Eso es penalti. No dudó el colegiado. Se llevó al jugador por delante. De nada sirven las protestas. Es penalti. Por unos centímetros no se ha pitado saque de falta, Manolo. ¡Qué presión! Parece que ha estado tirando penaltis toda la vida. Cuatro goles divididos en dos partes. Empate a dos. Bien sacada. Corrales. Juanlu. Romeo. Sí, señor. Eso es rematar de cabeza. Pires.
José Enrique. Atención, que todos van arriba para buscar el último ataque. Despeja. ¡Qué buen salto arriba! ¡Forlán! ¡Sí, señor! ¡Un gol de los que quitan el hipo! Y sí, es un primer gol, es importante, pero esto está empezando. Anda que no queda partido. Ha tratado una y otra vez de marcar y al final ha tenido éxito. Baldo. Forlán. Franco. Ha materializado. Si son listos y cuidan un poco esa ventaja, pueden sentenciar a la contra el partido. ¡Qué increíble! Le ha cogido el pulso al partido perfectamente. David López. Vaya encuentro. 4-2, dice el electrónico. No me quiero imaginar, Manolo, la bronca que le va a caer a este equipo en el descanso. El entrenador tiene que estar desesperado. No han existido en toda la primera parte. ¡Qué vergüenza de primer tiempo! Se acabó el descanso. Los entrenadores tendrán que haber aprovechado estos minutos para eleccionar a sus futbolistas. Juanlu. Riquelme. La genialidad de un jugador se demuestra en pases como este. Guille Franco. Qué manera de cortar un ataque. Sena. Milosevic. La defensa está muy seria. ¡Qué bien ha robado esa pelota el delantero! ¡José Mari! ¡Qué pelota le puso! ¡Han cerrado todos los espacios! ¡El guardameta tiene el balón en sus manos! ¡Pires! ¡Sena! ¡Josico! ¡Luisao! Sena. José Enrique. Bien pegadito a la banda. Mira al árbitro, le apercibe. La entradita tiene miga. ¡Qué tranquilidad debe tener el guardameta con esos hombres en línea defensiva! ¡Romeo! Perfecta la ejecución defensiva y ahora les toca mandar. Intenta dejar atrás a su defensor con ese desmarque. ¡Qué bien saben leer los partidos! ¡Forlán! Lo tiene complicado para meter ese balón arriba. Romeo. El árbitro señala la falta y apercibe al jugador. A la próxima le va a mostrar la cartulina. La repetición lo deja bastante clarito, ¿eh? La entrada era aún peor de lo que yo pensaba. Ha tenido suerte saliendo sin tarjeta. El entrenador realiza una doble sustitución. Forlán. Guille Franco.
No pinta absolutamente nada mal. José Mari. Atención al desmarque. A pesar de la distancia, parece que se dispone a golpear. ¡Qué ocasión tan buena desperdiciada! Le costará volver a tener otra así. ¡Qué bien ha cabeceado! ¡Baldo! ¡Romeo! ¡Juanlu! ¡Ahí está el disparo! Ese balón tenía mucho peligro, Manolo, pero el portero ha hecho muy bien su trabajo. Ha sacado como mandan los cánones. Bien jugado. Milosevic. Está demostrando mucha fluidez en el juego. Un equipo realmente cohesionado. Si no, nos explica cómo están jugando. Maldini. Zapatero, tus zapatos. Portero, tu portería. El balón se va afuera. Saque de banda. Es la primera sustitución del encuentro. Hacía falta animar un poco el partido. Os echo. ¡Buen cabezazo! ¡Guille Franco! ¡Forlán! Eso sí que es despejar. Este jugador desayuna fuerte. Milosevic. Y anticipándose a todo, recupera la posición para su equipo. Pires. José Enrique. ¡Qué manera de quitar el balón! Juanlu. Corrales. Se ha deshecho el rival maravillosamente. Y ojo que puede crear problemas. Esperen que revise mis notas. Correcto, último cambio del partido. Dios de mi vida, para sacar así, deja que saque el otro. ¡Esto también es fútbol! Milosevic. Mijat. Un pase muy bueno. De verdad que no entiendo cómo se pueden hacer esas entradas. Y entiendo menos al árbitro, que no saca la amarilla. Sin problemas para el arquero. El portero tenía una clara ventaja para atajar el disparo, esa es la verdad. El portero despeja. Les deja seguir. Forlán. Tiene que tratar de regatearlo. ¡Qué bien se cruzó! ¡Era el último defensor! Veamos qué va a hacer ahora con ese córner. ¡Qué portero y qué defensa! ¡Maldini! ¡Franco! La defensa se ha visto obligada a intervenir. ¡Bien hecho! ¡Has elegido la opción equivocada, macho! ¡Tiene espacio para hacer lo que quiera! ¡Por fin ha conseguido parar una! ¡Ya era hora, chaval! ¡El colegiado correctamente indica córner! ¡Josico! Atención que regatea ahí. Cuidado que puede tener problemas. Saque lateral.
Esto es una trama lo que tienen montado defensivamente. ¡Qué bien se colocan! Senna, Milosevic. ¡Sensacional! Quebrando por izquierda y por derecha. La falta es clara, yo creo que podría ser amarilla. Una entrada por detrás, sabe que es amarilla siempre. No sirven de nada las protestas, esa tarjeta es lo menos que le podía pasar tras esa dura entrada. Ese balón era mortal, pero el portero ha despejado con mucha sangre fría. El balón se va por la línea de fondo, por tanto, córner. ¡Gol! Justo en los momentos finales. Un gran gol de cabeza a los Santillana, pero ojito que todavía van palmando. El técnico les mete mucha caña con las jugadas a balón parado, pero mira, al final así les luce el pelo. Mijat. Guille Franco. Forlán. Quiere ver cómo se maneja el portero desde lejos. Si encima va adentro, yo ya me corto las venas. Llevaba mucha velocidad. Está claro que no tiene la cabeza solo para pensar. Cuidadito, que qué bien se la puso. Juanlu. Aplica la ventaja. Allá vamos. Tiene superioridad numérica. Espectacular ese balón. Un gol vital que llega cuando casi se había cumplido el tiempo. Esto es lo último que esperábamos. Se han esforzado al máximo hasta lograr el gol del empate. Se agota el tiempo y el partido está totalmente igualado. Mijat. Forlán. Franco. Despejando. Señores, es una sombra este hombre. No permite que el delantero la toque. El partido acaba con este empate que refleja la igualdad de ambos equipos en el rectángulo de juego. Yo tengo aquí las estadísticas, las estoy mirando y calculando lo que ha hecho uno y lo que ha hecho el otro. El empate es justo, Manolo. En fin, que tenemos que poner el punto final. Hasta siempre, Paco. Perdón, hasta el próximo partido, que espero contar nuevamente contigo.